Pues desde la Gerencia del Área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, una vez más, un nuevo agradecimiento a la Fundación Andrea, que siempre desinteresadamente está colaborando con los distintos dispositivos, tanto del hospital como de los centros de salud, en la humanización de los espacios para que todos los niños que acudan a nuestras instalaciones tengan una zona donde estar más humanizada, más adaptada a las necesidades que tenemos en los niños y sobre todo porque los pacientes y los niños que nos vienen son pacientes con patologías, con sus enfermedades, con sus achaques, con sus familias y que sin duda, sin la gran colaboración de la Fundación Andrea, no sería como institución imposible el realizarlo de la manera que lo realizan ellos. Por lo tanto, una vez más, mi agradecimiento en nombre de no solo de la gerencia, sino del hospital y del Sergas, porque nos ayudan a que esa atención que todos los profesionales clínicos, sanitarios y no sanitarios le dan a nuestros pacientes, hacen que con esa multidisciplinariedad tengan una estancia pues mucho más confortable. Desde la Fundación Andrea, nuestro compromiso con la sanidad en Galicia, con la pediatría, pues es una realidad desde el inicio, ¿no?, de nuestra andadura. Este proyecto de dulcificación de espacios pediátricos hospitalarios nace en 2012 y desde entonces son ya más de 80 las estancias o los espacios en los que hemos actuado. Esta nueva actuación, que no última, en Santiago, con el CHUS, ha sido pues un reto y una emoción al mismo tiempo, como casi todo lo que hacemos, lo que emprendemos desde la Fundación. Nuestro interés último es que los peques que vienen a esta unidad y las familias encontrasen pues eso, un entorno mucho más mágico, más amable, que a los niños les sea más asequible y que les, bueno, pues que les ayude, ¿no?, a venir a recibir sus terapias, que a veces pues les duelen, son molestas, bueno, pues que de alguna manera nosotros contribuyésemos a que el entorno fuera un poquito más amable y más agradable para ellos, ¿no? Creamos este espacio muy polivalente con un sistema de biombos móviles para que cada día, un poco en función de las necesidades que ellos tengan, lo puedan transformar. La respuesta, pues bueno, muy bonita. Hoy han entrado algunos de los peques, papás que se querían fotografiar con ellos, pues llegan mirando todo el techo de mariposas y pues para nosotros es una alegría haber podido hacerlo, haberlo llevado a cabo. Sentimos no haberlo podido hacer antes porque nuestro objetivo habría sido que en el año pasado, 2020, hubiera quedado inaugurado, pero bueno, por el tema de COVID ha tenido que retrasarse todo. Pero aquí estamos, así que bueno, encantados de colaborar una vez más y ahí seguiremos para todo lo que en lo que podamos seguir sumando.